Moi boas tardes a todos. O meu nome é Belén Hernández, son a xerente do Consorcio de Santiago. Isto, o primeiro, quero pedirles disculpas pola non presencia aquí hoxe do alcalde, don Xosé Antonio Sánchez Bugallo, que avisounos hai 5 minutos que por imprevistos non pode estar como desexaba hoxe aquí compartendo este maravilloso acto con o noso Nobel de visita. Pola miña parte, únicamente, decir que esta é unha das actividades que financia o Consorcio de Santiago máis placenteiras de todas as que levamos a cabo, porque realmente consideramos que posiciona a cidade como unha cidade científica de referencia e ademais temos a sorte de poder participar en actos como este que achegan as grandes novedades científicas realmente de referencia do mundo, ¿no?, a todos nós, a todos os que estamos aquí compartindo, a todos os profanos incluso. Están conmigo sentados na mesa o profesor Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago de Compostela, o profesor Jorge Mirat Pérez, director do programa Conciencia, ao que penso que en algún momento a cidade tendrá que agradecerlle o esforzo que realizou ao longo destes anos para precisamente posicionar Santiago como unha cidade de referencia científica e o traballo que lle dá traer todas estas persoas tan importantes, tan referentes, axudarnos a telos tan cerca. Tamén está na mesa o profesor Miguel González Blanco, que neste acto actuará como padriño do profesor Linhal e que logo teremos tamén a honra de escoitar. Por la miña parte, nada máis, agora interverá o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, o profesor Antonio López Díaz. Moitas grazas, xerenta. Boas tardes e benvidas e benvidos todos a un acto máis deste programa Conciencia que pois fai que Santiago sexa nunha ocasión máis pois unha cidade especial. É sencillamente moi reconfortante ver esta sala ateigada de xente para escoitar unha lección magistral dun premio Nobel, neste caso do profesor Linhal. Que iso ocurra, pois, nunha cidade como Compostela, ten moito que ver co que a cidade representa, co que a universidade representa, con este ambiente científico e universitario que me parece que é un dos selos distintivos da nosa cidade. E alégrame, seguro que nos alegra a todos especialmente, ver que a meirande parte dos que se atopan na sala son xente nova. En contra do que se di, a xente nova tamén ten interese por coñecer, por acercarse cando hai alguén que pode transmitir e comunicar algo con sabiduría, como é pois a experiencia inigualable de poder ter entre nós pois a un premio Nobel como hoxe temos aquí. Por lo tanto, pois solo podo expresar a nosa satisfacción, a da universidade, porque este programa Conciencia pois di un paso máis. Agradecemento que teño que facer explícito ás entidades que fan posible que este programa pois teña continuidade no tempo e siga sumando éxitos cada ano. Por suposto, o Consorcio da Cidade de Santiago, tamén a Fundación Abanca e, de xeito, pois moi persoal, o profesor Mira, que é pois o gran artífice desta idea e deste éxito que é xa o programa Conciencia. E hoxe, pois, tamén un saúdo especial ao profesor González Blanco, que opera como padriño do noso estelar conferenciante, o profesor Linhal, a quen lle damos pois a benvida á cidade e á nosa universidade, como xa tivemos ocasión de recibilo onte na sede da reitoría. Como importante é o que nos digan el, particularmente o Nobel, pois eu me quedo aquí reiterando os meus agradecementos. É o turno de intervención do profesor Jorge Mira Pérez, director do programa Conciencia. Moitas grazas, señora xerenta, reitor, profesor Linhal, Miguel. Boa noite a todos e a todas. As miñas primeiras palabras teñen que ser, como non, para dar as grazas. En primeiro lugar, ao Consorcio de Santiago, non está o señor alcalde, pero está a señora xerenta,
que alguén que toma ademais unha posición moi activa na xestión diaria, que é bastante máis complicada do que a veces parece. Hai que solucionar moitas cousas administrativas e burocráticas. Entón, quero agradecerlle, pois, é a primeira vez que estamos aquí nesta mesa xuntos. Outras veces está máis abaixo, pero quero agradecerche, Belén, pois, os esforzos que faz para levar adiante a nave do consorcio, que tan vital é para a cidade de Santiago e que tantos traballiños che dá, e o ben que se nota que vai todo. Moitas gracias. O que pasa por dentro, pois, non se sabe. Como non tamén o reitor, porque, bueno, a outra pata do programa Conciencia é como non a universidade, onde este programa habita, todos son sempre facilidades, en certo modo, pois, este programa vai alineado coa Universidade de Santiago, porque intenta dar unha mensaxe, que é que esta universidade ten un nivel moi alto de investigación. Onte o profesor Lindal, na rolda de prensa, que aparece xa ademais reflectida en varios medios, comenta que o nivel da xente que coñece de Santiago é moi alto, e nomeadamente falaba do doutor Miguel González Blanco, investigador Ramón y Cajal, agora está na transición ao plano docente, e que estivo 8 anos nos laboratorios Claire Hall, que o profesor Lindal fundou coa súa actual muller, pois Brenda Marriott, no papel de xerenta. Falarei despois un pouco máis de Miguel, da excelencia da universidade, porque me queda outra pata para dar os agradecementos, que é o Colexio de Químicos de Galicia. Hoxe pola mañá, o profesor Lindal inaugurou o 25º Congreso Portugal-Galicia de Química, que tivo lugar na Cidade de Cultura. El deu a conferencia inaugural. O programa Conciencia, tendo o seu nacemento, sempre procurou buscar sinerxias económicas, entre outras cousas, para que este programa fose adiante, e o Colexio de Químicos de Galicia, pois, fixo unha chega moi importante. Foi todo un placer colaborar con eles. Foi fluído dende o primeiro momento todo ese contacto. Saliu toda a perfección, co cal, pois, quero reiterar ese agradecemento. Como non a todo o persoal que axuda, a Oficina de Congresos da Universidade, está por aí Olga, a súa xente, a Oficina de Prensa da Universidade de Santiago, que fai tan bo traballo, e como non, pois Ana tamén, a xefa de protocolo do Concello de Santiago, que non sei se anda por aí, pero tamén moitísimas grazas. O programa Conciencia basease, digamos, en moitos casos, no talento local para buscar vinculacións entre os premios Nobel que convida e os investigadores que son da súa área afín. En este caso, o padriñazgo estaba clarísimo que tiña que ser o profesor Miguel González Blanco, porque traballa, pois, na área na que traballou o profesor Lindal. Miguel estivo 8 anos en Claire Hall. Claire Hall é un sitio de referencia porque ten un esquema de traballo moi particular que fomentou moitísimo a excelencia científica. O profesor Lindal, pois, foi un pouco artífice dese modelo. E ali, pois, Miguel estivo traballando cos mellores, facendo ciencia de primeira liña, que reflectiu en varios artigos de moitísimo impacto. Aquí temos, por exemplo, na revista Nature, aquí pon Holiday, pero é Holiday con 2 L's, é dicir, que non é Nadal. O sea, é Holiday, como Johnny Holiday, o da guitarra, non? Algo así. Bueno, non ten nada que ver con isto, era un chiste, jaja, para facer un pouco tal. Bueno, pois, quero dicir que Miguel, aparte da súa excelencia científica que o profesor Lindal recoñeceu na roda de prensa, quedoume claro perfectamente que Miguel é un tipo de moita valía. Miguel foi un excelente padriño, porque axudaches moitísimo todos estes días. Pido desculpas a túa muller, porque estiveches secuestrado con 2 nenos pequenos que tes, e aquí a veces non hai horas, eu chamo moi tarde pola noite. Aquí hai moitos padriños anteriores do programa Conciencia, saben o que te costou a falar, pero moitísimas grazas, é un orgullo para a Universidade de Santiago, e espero que para ti esta visita do profesor Lindal se xa, pois, tan placentera como está sendo para mí. Moitísimas gracias, Miguel. O profesor Lindal xa vai falar un pouco, Miguel, máis polo miúdo. Rompiu varios dos paradigmas que había nos anos 70, nos anos 50 e 60, pois xa se estaba claro o que era o ADN, como era a súa estrutura, pero pensábase que era unha molécula moi estable. Miguel xa abundará un pouco máis niso. El demostrou, non, que o ADN é unha molécula intrínsecamente inestable. Ademais disso, pois, encontrou como eran os mecanismos de reparación desa molécula. Estamos a falar de bioquímica, un campo no cal a USC ten moi boa capacidade investigadora docente. Simplemente lembrar que o director de tese de Miguel González Blanco foi o profesor Jaime Gómez Márquez,
da área de bioquímica e biología molecular. Entón, bueno, pois Miguel sempre di que a formación que ten tanto da súa carreira en bioloxía como despois na etapa doutoral co profesor Gómez Márquez, pois foi de altísimo nivel e, dende logo, cando chegou a Clare Hall, pois non tivo ningún problema para homologarse coa xente que ali tiña, non? O profesor Lindal, xa acabo, venlle xa de bello o ter esa capacidade científica, porque eu comentáballe onte, non dos xantares, bueno, falaballe dun premio Nobel que houve fai pouco, o premio Nobel de Química deste ano, que foi, entre outros, para o profesor John Goodenough, polo invento da batería de litio. Por certo, que ten moitos colaboradores en Galicia, nomeadamente na Universidade de Santiago, é un deles, é outra xente das áreas de química física e electromagnetismo. El comentábame que o seu tatarabó foi o descubridor do litio. Entón, bueno, pois dixen, mira ti, que é o terceiro elemento da tabla periódica e non é descubrir calquera cousa. Entón, sabedes que lle ven a cousa da ciencia dende longo, así saliu, pois, el de bo científico, disposto a derrubar, pois, moitos dos mitos que había importantes. Bueno, creo que non me queda nada máis que agradecervos a todos e a todas que viñera de xose co día que tan duro que está. Está o auditorio moi, moi cheo. Moitísimas grazas, espero que vos guste o que día de xose. Comentaba Jorge, un inmenso placer para mí poder estar aquí facendo as funcións de padre íntimo do profesor Lindal, que, bueno, ademais de ser un científico de máis que recoñecida valía, casi como unha voz científico para mí, porque él foi a persona que reclutou o que sería o meu director de durante a etapa postdoctoral nos laboratorios de Clare Hall, onde estive. Bueno, por suposto, quero agradecer a toda o rector e a presidenta do consorcio, apoio ao programa Conciencia, a Jorge, por invitarme. É unha cousa agridulce, porque sí que é certo que é un marrón de garai, pero tamén un placer ao mesmo tempo. Por suposto, tamén agradecer a Tomás que quixera acercarse a esta esquina do país para, bueno, pues para pasar un días con nós e amosarnos as cousas que fixo. Como todos sabedes, o profesor Lindal está aquí porque no ano 2015 recibiu o Premio Nobel en Química. A principal razón pola que lle deron o Nobel, seguramente habría máis de unha, polos seus achados no campo dos estudios da reparación do ADN, pero desde o punto de vista mecanístico, porque o profesor Lindal é un experto, sobre todo, na bioquímica, na capacidade de purificar proteínas e caracterizálas dunha maneira moi, moi precisa. Simplemente comentar que o profesor Lindal comparteu o seu premio Nobel con Paul Modrich e con Ashish Shankar, que tamén descubriron algunhas das rutas de reparación que as células utilizan para contraatacar cando sufren lesións no seu xenoma. Simplemente por dar algúns datos biográficos que poñan un pouco en contexto o momento no que o profesor Lindal realiza os seus principais descubrimentos, comentar que naceu en Estocolmo, en Xaneiro, no ano 1938, estudiou ali, foi o instituto ali, empezou estudiando a carreira de Medicina. Foi tentado bastante pronto por o Departamento de Bacterioloxía para iniciar estudios bioquímicos, que era lo que él realmente lle atraía, porque naquel momento ali se estaba traballando moito, se empezaba a traballar co a estabilidade do ADN, en concreto tamén dos ARNs transferentes. Fai o seu, a súa carreira e o seu doutorado no Karolinska, entre os 65 e 61, inda que non lle dan o doutoramento ata os 67, non lle dan o título de médico hasta os 70, cando xa había finalizado o seu postdoc. E despois fai unha estadía postdoctoral, como nos toca facer a todos, e foi a Estados Unidos. Cruzou o charco para irse primeiro a Princeton co profesor Jacques Fresco, e despois foi a Rockefeller co profesor Gerard Edelman, tamén dos laboratorios que naquel momento estaban interesados no metabolismo do ADN. Despois retorna outra vez a Suecia, retorna a Estocolmo, de novo a Karolinska, para fundar o seu propio grupo, e 10 anos despois baixa un pouquinho e se vai a Göteborg, donde traballa brevemente como profesor de química médica. Pouco tempo despois, por varias razóns, profesionais e persoais, comezou a súa andadura en Inglaterra, donde estivo dende principios dos anos 80. Ali, primeiro traballa nos laboratorios de Mill Hill,
que pertencía en aquel momento ao Imperial Cancer Research Fund, o que foi despois Cancer Research UK, que financiou a fundación dos laboratorios Clare Hall que comentaba Jorge. En 1984, isto comentarei despois, ofrécenlle dirixir un novo instituto dedicado especialmente ao metabolismo da ADN, dende todos os seus aspectos. Hai que salientar que neste momento Thomas Lindahl xa era un investigador moi consolidado e moitas das cousas polas que lle deron o premio Nobel xa se había descoberto cando traballaba no Karolinska. Permaneceu como director de Clare Hall ata o ano 2006, despois estuvo ata 2009, despois retirouse e quedou como emérito, e cando Clare Hall desapareceu e se fusionou co Francis Crick Institute, que é un instituto que está no centro de Londres, que o mellor algún de vos coñeceredes, é o instituto máis grande de biomedicina que hai ahora mesmo en Europa, ten casi 5.000 persoas, pois este instituto absorbeu moitos dos grupos que había en Clare Hall, e agora Thomas permanece como investigador emérito no Francis Crick. Simplemente para quitarlo de medio pronto, porque a lista de premios que ten Thomas Lindahl é moi larga, e así se queda mencionada, ademais do Premio Nobel, que xa comentei, pois, é un membro da EMBO, é un fellow da Royal Society, da inglesa, pero quería destacar que, ademais, tamén recibiu a medalla Copley da Royal Society, que é o galardón científico máis antigo que se concede na actualidade, que se leva outorgando a científicos de nivel como Einstein, Darwin, Faraday, creo que dende o ano 1736, pero non me cite desnos. Ademais, é membro de distintas academias internacionais e ahora mesmo tamén traballa como asesor científico en distintos institutos de China, de Francia ou de Italia. Estos datos vos los daba porque é interesante saber que o tempo no que Thomas Lindahl foi o seu doutoramento era un tempo tremendamente excitante no eido da bioloxía molecular. Nos anos 60 acababase de establecer que os ácidos nucleicos eran o material xenético, o material que portaba información xenética dunha célula súa, as células fillas e dos pais os fillos. Isto foi gracias aos experimentos de Avery e de Hershey e Chase na década anterior. Nos 50, Watson e Crick habían identificado a estructura do ADN. Xa tiñemos unha especie de imaxe de como era a forma desta molécula que codificaba esa información xenética. E pouco despois, Francis Crick postulou o que se chama o dogma central da bioloxía molecular, que indicaba que a información xenética está contida no ADN, no ácido desoxirribonucleico, se transcribe a unha molécula parecida, pero lixeiramente distinta, que é o ARN, outro ácido nucleico diferente, e esta era capaz de traducirse para producir as proteínas, para dar as máquinas que fan pois, todos os traballos celulares. Neste momento, tamén se coñecía que o ADN estaba formado por nucleótidos. E isto é importante pararse aquí un segundiño para comprender mellor a relevancia dos descubrimentos de Thomas. Se vos colledes unha molécula de ADN, vos todos coñecedes a típica icónica doble hélice de Watson e Crick a desplegades, o que ides poder ver é unha serie de chanzos como unha especie de escaleira na que temos unhas cadeas laterais que están formadas por grupos de azúcar e fosfatos que están conectadas entre sí por estas que lle chamamos as bases nitrogenadas. Estas bases, que son adenina, timina, citosina, guanina, sonarabos a moitos de vós, abreviadas con AC e T, son o que podemos considerar as letras dun alfabeto químico, dunha especie de linguaxe química. E o que estaba claro é que nestas letras estaba codificada a información que daba lugar aos xenes, as proteínas, e que esas permitían pois, crear distintos organismos ou codificar a información necesaria para facer unha célula. Todavía é importante facer un pouquiño máis de zoom na estrutura do ADN, simplemente para que vexades que cada un deses chanzos que chamamos os nucleótidos non son máis que moléculas, son moléculas relativamente simples que se van encadenando unhas con outras. Cada un deses nucleótidos ten tres partes. Isto é importante comentalo porque será relevante despois. Hai un grupo fosfato nun extremo, con fósforo, hai un monosacárido, que é unha molécula dun azúcar, e tenemos unha base nitrosenada, que é isto que cambia entre os nucleótidos normalmente, que pode ser ou unha adenina, unha citosina, unha guanina ou unha timina. Este é o que consideramos unha letra do ADN. Moitas letras fan as palabras son os xenes, e con moitas palabras podemos ter as instruccións para facer unha célula, por exemplo.
E o que quero que apreciedes é que o ADN, ao final, non é máis que unha molécula polimérica feita de moitas unidades de nucleótidos como os que temos aquí. Estes nucleótidos, para os que estedes máis familiarizados coa química, veredes que ten algúns grupos que poden ser tremendamente reactivos dende o punto de vista químico. Temos un grupo fosfato, temos grupos hidroxilo, temos grupos aminos que poden reaccionar con outras moléculas. Ademais, neste momento, empezábase a comprender que podía haber factores ambientais que podían interferir coa capacidade do ADN para codificar e para funcionar de maneira correcta. Con experimentos de moitos laboratorios nos anos 50 e 60, sabía que se ti irradiabas unhas células con ultravioleta, as células morrían. Isto fixose principalmente con bacterias. Pero, ademais, sabíase que o que causaba exactamente a radiación ultravioleta era a formación de dímeros de timina. Cando, digamos, un fotón de luz ultravioleta incidía sobre dous timinas que estuveran moi pegadas nunha secuencia de ADN, era capaz de xerar enlaces covalentes, enlaces moi fortes entre esas dúas timinas, o que impide que o ADN poda funcionar de maneira axeitada. Entón, neste contexto é onde Thomas Lindahl empeza a traballar. Coñecemos as bases do fluxo de información xenética, empezas a entender que as mutacións son malas para os organismos, porque cando aplicamos un mutáxeno, como pode ser a luz ultravioleta, o ADN se altera e, polo tanto, os organismos morren. O traballo de Thomas comenzou non exactamente con o estudo do ADN, sino co estudo da ARN. O ARN, como os decía, é unha molécula que é moi parecida ao ADN, pero un pelín máis sinxela. En vez de ter dúas cadeas, ten unha sola e ten algúns cambios químicos que, por exemplo, ten unha base distinta, ten uracilo en vez de timina, e hai unha pequena modificación nun dos azúcares, pero unha molécula da mesma familia, para que nos entendamos. E Thomas estaba particularmente interesado nun tipo concreto de moléculas de ARN que son os ARN transferentes, que traballan na fabricación de proteínas. Porque os ARN transferentes son moléculas relativamente pequenas, pero teñen a capacidade de formar pequenos emparellamentos consigo mesma, o cal consigue que pues, teñan formas relativamente complexas. De feito, non é a típica molécula lineal que un podería esperar. O que Thomas lle interesaba era saber como estas moléculas se plegaban. Ele estaba interesado en saber como unha molécula lineal se plegaba para dar esta forma concreta, que é a forma funcional de ese ARN transferente. Entón, o experimento típico que facía él era collía preparacións desta molécula de ARN, quentabas, enfriabas e veías se eran capaces de recuperar a súa forma de maneira espontánea. Traballou moitísimo nesto, pero tiña un pequeno problema, que sempre se lle degradaba un pouco do ARN. Sempre perdía un pouco na reacción. Isto mosqueaba. E máis lle mosqueaba o jefe, que pensaba que isto ocurría porque ele era un mal posto. De hecho, tiñan esta especie de chiste de, bueno, sendo médico, sendo sueco, non vai facer moi boa bioquímica. Chiste moi americano. Pero Thomas perseverou, porque él fixo unha observación moi interesante. Él decía, se isto é unha contaminación, por que sempre a tasa a cal perdo o ARN é exactamente a mesma? Eso non lle coincidía, non lle cuadraba na cabeza. De feito, fixo moitísimos destes experimentos, e aquí teño a lista de PubMed, isto do seu primeiro postdoc, basicamente en 2 anos publicou 9 artículos, isto xa foi no laboratorio de Jack Fresco, no seu primeiro postdoc en Estados Unidos, e é moi curioso porque el mismo admiteu que Jack estaba tan aburrido do proxecto que incluso deixou de firmar algúns dos artigos. E algúns dos artigos que deixou de firmar acabaron publicados en Science. Fijaros que está Thomas, está o técnico, pero non está Fresco, que era o jefe do laboratorio. E un deles, que pasou bastante desapercibido, pero un dos máis interesantes, é un pequeno informe que escribiu para JBC, o propio Thomas, no cal empeza a preocuparse por que sempre se degradan igual, por que sempre se perde un pouquiño desa información. Curiosamente, este foi un proxecto que puso no caixón. Foi a facer o seu segundo postdoc no laboratorio de Edelman, en Rockefeller, e ali tamén estuvo traballando con cousas relacionadas co ADN. Ali tiñan a pregunta xeral de se as modificacións do ADN poderían influir en como facemos os nosos anticorpos. E, inda que non é particularmente relevante para o de hoxe, sí que é certo que ali empezou a purificar moitas proteínas. Descubriu algunhas das primeiras enzimas que poden cortar o ADN, algunhas das primeiras enzimas que poden pegar fragmentos de ADN entre eles. O sea, estaba traballando con enzimas que podían reparar ou modificar o ADN. Entón, cando el volve a Suecia, a pregunta coa que el quere
coa que quere enfocar o seu traballo, é se o ADN, e non o ARN, o ADN, o que temos no núcleo, podería estar sufrindo algún tipo de degradación similar que a que estaba sufrindo o ARN coa que ele traballaba 4 ou 5 anos antes. Esa é un pouco a pregunta que ele tiña en mente, a que máis lhe interesaba. É moi curioso porque era un proxecto que levaba escondidas. A ele lle pagaban por traballar con virus, eso era, digamos, polo que lle financiaba o Ministerio ou Karolinska. Ele tiña neste, no caixón este proxectinho de, bueno, vamos a ver que pasa, a ver se o ADN tamén se degrada de vez en cando. E curiosamente, pouco a pouco ese proxectinho empezou a dar os seus resultados. E unha cousa que descubriu, non nunha revista das grandes, das máis coñecidas, senón Biochemistry, unha revista moi moi do noso campo, ele observou que o ADN tamén podía sufrir algún tipo de degradación. E o máis sorprendente que sabiese desde fai moitos anos, por exemplo, que se ti colles o ADN e o disolves en ácido sulfúrico ou o disolves en sosa, en solucións con un pH moi extremo, ese ADN se degrada moi facilmente. Pero o que ele demostra é que o ADN se pode degradar a pH fisiolóxico en condicións de sal fisiolóxica, simplemente quentando un punquiño. E unha das cousas que atopou foi que, aquí volvemos, por isto é importante entender que éramos nucleótidos, ele veu que nos nucleótidos, este enlace que temos aquí, o que une a base nitroxenada e o azúcar, é tremendamente débil. E a nada que haxe un ataque sobre este enlace, podemos perder toda esta parte da molécula, podemos perder a guanina, é dicir, podemos perder a letra que lle dá a identidade a ese nucleótido. Nunha reacción pois, que se chama a depurinación. Con cal, nos quedaría unha molécula de ADN que nun punto concreto non ten letra. E aí, evidentemente, estaríamos perdendo información xenética. Este paper, se algún vos gusta bioquímica, é unha maravilla, porque un paper pequeniño, de bioquímica moi, moi dura, pero despois ten algúns momentos de brillantez, de imaginativa espectaculares. Cunha bioquímica moi precisa, ele é capaz de determinar que a taxa de pérdida desas purinas, que son os AES e os GES, é aproximadamente de 2.000 a 10.000 eventos por ciclo celular por célula. Se extrapolades eso a todo o tempo que vive, por exemplo, unha neurona, que é unha célula que non se divide, equivaldría a perder 10 elevado a 8 purinas ao longo da vida da célula, que é máis ou menos decir que perde o 3% do seu xenoma. No mesmo artículo, tamén reflexiona sobre que esa depurinación ocurre en condicións fisiolóxicas. Por lo tanto, é importante que esas lesións se reparen de alguna maneira. Ten que haber algo que contrarreste ese efecto. E, por último, eses mecanismos de reparación deberían ser bastante conservados porque están traballando contra unha forma de degradación do ADN que é espontánea, que é moi pues que ocurre basicamente en agua. Ademais dese tipo de explonacións, ele atopa outro tipo de modificacións. Sin pararnos moito, tamén atopa que, cando temos unha citosina, este enlace pode ser atacado tamén simplemente por unha molécula de auga e cambia, isto basicamente cambia a identidade da base. Cando cambiamos este grupo amino por este oxígeno, basicamente o C convértese nun U. E isto pode dar problemas porque, se pensades o que vai pasar cunha cadena na que agora está enfrentada un C que estaba aquí e agora se transforma nun U cun G, o que ocorre que nunha das dúas cadenas vamos a ter unha mutación de U a A, e na outra, se temos sorte, non vai a pasar nada. Pero unha das células fillas, se isto non se corrixe, herdaría unha mutación. Non só descubre as desaminacións, sino que tamén descubre as oxidacións. Descubriu que, por exemplo, a guanina, este enlace de aquí, é particularmente débil, e especies radicais de oxígeno poden convertir a guanina en 8-oxoguanina. Mentras que a guanina emparexase coa citosina, a oxoguanina emparellase moito mellor coa adenina, o cal por un sistema parecido ao que vos amosei, agora daríanos mutacións de pares GC a pares AT. Por lo tanto, estamos falando de lesións que poden cambiar a información que contén o ADN. Entón, se poñemos todo en conxunto, o que Lindan descobre nestes anos é que tanto a auga como o oxígeno son axentes mutaxénicos que, da mesma maneira, pois que a auga pode estar erosionando pouco a pouco un acantilado, tamén poden estar funcionando do punto de vista molecular erosionando a información xenética. Tanto a auga como o oxígeno. E a seguinte reflexión é moi sinxela. As nosas células son 70% auga. Respiramos aire que ten 21% de oxígeno. Por lo tanto, este non é un dano do que podamos escapar.
Da luz ultravioleta nos podemos esconder, máis ou menos. De algúns tipos de radiacións nos podemos esconder, pero non podemos escapar nin da auga nin do oxíxeno, porque son necesarios para a vida. Por lo tanto, obligatoriamente, as células terán que reparar ese tipo de dano. Non o van a poder evitar. Por lo tanto, debe haber mecanismos de reparación que permitan, perdade que aquí as letras cambiaron un pouco, ten que haber mecanismos de reparación que permitan contrarrestar o efecto deses axentes mutaxénicos e impedir que esas lesións se convirtan en mutacións permanentes. Aquí comeza unha carreira do seu laboratorio moi importante para, aquí é onde xurde o mellor bioquímico, empeza basicamente a intentar purificar todas as enzimas que el cree que poden estar implicadas na corrección dese tipo de erros. En o 74, publica en PNAS o descubrimento dun novo tipo de actividade enzimática que non se coñecía ata entonces, que son as glicosidases. As glicosidases son basicamente enzimas que poden recoñecer bases nitroxenadas, letras que están distorsionadas de alguna maneira, que conteñen algún tipo de erro, cortalas do ADN e eliminalas para permitir que se incorpore, a letra correcta. A partir de aquí, traballa durante moito tempo en purificación de enzimas e todo ese traballo conclúe coa proposta do mecanismo de reparación por escisión de bases, que é unha das principais razóns polas que lle dan o Premio Nobel. Foi un mecanismo no que principalmente traballou el, inda que el sí que contribuiu a algúns dos traballos das vías de reparación dos outros Premios Nobel. Este é un sistema moi sinxelo. Feito, algúns dos que lle dou clase seguramente lle sonan estas diapositivas, porque isto está sacado de libros de texto. É dicir, o impacto deste traballo é que isto é cousa que os nosos fillos estudian no instituto hoxendía. Entón, fixa, se empezamos cunha molécula de ADN e agora ocurre unha desaminación desta citosina, o que vai ocurrir é que agora aí vamos a ter un uracilo. Eso é un problema. As enzimas que descubriu Thomas Lindan, as glicosilasas, o que van ser capaces de facer é de eliminar esa letra que está equivocada e deixar un oco. Agora, outras enzimas van a ser capaces de romper eses puentes entre os azúcares e os fosfatos para permitir que agora chegue unha polimerasa, que é unha enzima que ten a capacidade de engadir novos nucleótidos, coloque a letra correcta, en este caso, pois sería unha citosina que non este modificada, e, por último, unha enzima final vai se encargar de ligar este oquiño que queda aquí, que basicamente é formar un enlace entre un grupo de hidroxilo e un grupo fosfato, para basicamente restablecer o estadio inicial desta molécula de ADN. Este foi, digamos, un avance enorme no noso coñecemento de como reparan as células ADN, porque este é un tipo de mecanismo que está compartido dende as nosas células hasta as bacterias e as arqueas. Porque o problema de enfrentarse á capacidade de hidrólise que ten a auga, á capacidade de oxidación que ten o oxíxeno, xa é un problema que teñen as bacterias. É un problema que xurde ao mesmo tempo que xurde a vida no planeta Terra. Ademais desto, por si fora pouco, Thomas Lindahl participou en outras moitísimas actividades de investigación. Solo por citar algunhas delas, el tamén traballou no sistema de reparación por escisión de nucleótidos, polo que lle concederon o Premio Nobel a Shankar. Tamén traballou nun mecanismo moi interesante de reparación de dano, que é o que se chama reversión directa, que basicamente o emprego de enzimas suicidas. Son enzimas que só poden catalizar un ciclo de reacción. Ve un nucleótido que está danado, únense a él, quitan o dano, pero a enzima queda inactivada por sempre. Creo que Thomas describía algunha vez que o mesmo efecto que basicamente cando alguén se tira encima dunha granada para que non lle faga dano aos demás. Ademais, tamén traballou algunha destas enzimas que purificou no seu segundo posto, no 65, a DNASA3, resultou ser a enzima responsable do síndrome Aicardi-Gutier, unha enfermedade similar ao lupus, que é moi complicada. Moi recentemente, creo que foi no ano 2007, sacou un artigo en Cell, no que demostraba por que esta enzima é importante para explicar a enfermedade. E tamén, dunha maneira un tanto visionaria, a principios dos anos 80, recoñeceu o papel fundamental dunha das moléculas que están máis de moda, que é a poliadeperribosa, como unha das moléculas importantes na sinalización do dano. Isto é importante porque algunhas das terapias que temos hoxendía para combatir células cancerosas, por exemplo, en cancro de mama, é inhibindo as proteínas que sintetizan a poliadeperribosa. Ele xa intuiu que isto iba a ser algo importante no futuro para o tratamento do cancro, xa lá polo ano 82.
Ademais, tamén contribuí no campo, traballou durante bastantes anos no campo de virología, porque era polo que lle pagaban. E fixo descubrimentos tan importantes como que, por exemplo, o virus Epstein-Barr, que é un virus que, unha vez que infecta nosas células, queda salido por vida, non se integra como fan outros virus, sino que, ademais deso, que sí que pode facelo, pode quedarse toda a vida como un círculo extracromosómico dentro das nosas células. E iso demostrou el por primeira vez, se non recordo mal, naquel momento, fixo a secuenciación dun xenoma máis longa que se fixera hasta o momento. Simplemente quería comentar, simplemente terminar coa parte científica, que moitos destes descubrimentos que xurden do traballo de Lindahl, tamén de Sáncara e de Modric, hoxe en día son a base do noso sistema de deseño de estrategias para intentar atacar as células cancerosas. Como vos comentaba, os inhibidores da polia de berribosa, de PARP, son unha das mellores ferramentas que temos hoxe en día, por exemplo, para atacar os cancros de mama que son deficientes en BRCA2, que é unha proteína que tamén é de reparación. Porque, gracias a desentrañar as maneiras nas que as células se poden defender das distintas lesións, podes intentar diseñar sistemas nos cales, se a unha célula lle falta unha vía de reparación concreta, ataque esa vía complementaria para que non lle quede ningún tipo de saída. Isto é tamén consecuencia do traballo de Thomas. Ahora quería volver un segundo, simplemente, xa que o mencionou Jorge, a outro aspecto da carreira de Thomas, porque vos comentaba que cando se foi ao Reino Unido lle ofreceron fundar e dirixir o laboratorio de Clare Hall. Era unha época de bastante bonanza no Imperial Cancer Research Fund, e, basicamente, o instituto anterior, Mill Hill, estaba se quedando un pouco pequeno, eles querían, bueno, pois, darlle unha solución a dous problemas ao mesmo tempo, que era onde metemos a xente que se vai ter que ir fora, e queremos crear un instituto que traballe nos temas máis novedosos naquel momento, que era un deles era o estudio de ADN. Entón, propóñenlle a Thomas, que levaba aproximadamente 3 anos ali, que, basicamente, lle dan un cheque en blanco, o cal, hoxe en día, non é fácil, pero en aquel momento sí que era posible, para que él diseñe e reclute a primeira xeración de investigadores nun centro que este principalmente destinado ao estudio do metabolismo do ADN. E o fixo con moitísimo éxito. De feito, compraron uns terrenos que están nas aforas de Londres. De feito, isto que vedes aquí é M25 de Londres, que é o equivalente como da M40 de Madrid. Basicamente, compraron uns terreos que valían 4 duros, porque o que había antes salir un hospital de viruela de tuberculosis, entón, ninguén quería comprar a terra para facer casas ou nada polo estilo. E o único que había por ali cerca, este instituto, era unha granxa de cabalos, o sea que xa vos podes imaginar como cheiraba cando ibas a traballar. Neste centro, o que Thomas conseguiu facer, un sitio moi pequeniño, este era o antigo hospital, este era a Manor, onde íbamos a comer todos os días, este é o centro, un centro pequeno, estamos falando de 10 grupos de investigación, unhas 200 persoas, das cales a mitad, máis ou menos a metade, éramos científicos, o resto era persoal de apoio. Pero a filosofía coa que Lindahl acometeu este proxecto foi moi particular naquel momento, porque é o que tiña moi claro é que se querías ter un centro que funcionara moi ben, non podías traballar en todo. Non podes ter unha universidade, non podes intentar cubrir 50 temas distintos, porque entón non te centras. Entón, el decidiu que iba a ser un centro basado solo no metabolismo dos ácidos nucleicos. Isto cubría, por exemplo, replicación, transcripción, recombinación, reparación, mitose. Despois, el tiña moi claro que o centro do instituto eran os servicios centrais. Es decir, se ti queres facer un instituto que funcione ben, ti tens que conseguir que os científicos solo fagan ciencia. Non poden estar nin a lavar cacharros, nin a hinchar papéis, nin a poñer autoclaves, ese traballo para que o pagas aos técnicos. E isto levábano moi a rasatabla. Tanto que a mí unha vez, unha das persoas que lavaba o vidrio, tomou unha bronca porque me colleu a mí lavando o vidrio. Viñase acostumbrado de aquí, de Santiago, estaba eu lavando os meus cacharros, veu por ali e me dixo, a ti non te pagan pa iso, pa iso me pagan a mí, ti vai pa Pollate que porque te pagan a ti. Literalmente. Esta foi a persona que lavaba. Simplemente quero poñer como un exemplo de que tiñan esta estrutura moi ben marcada de quen tiña que facer que, e todo o mundo sabía que era o seu rol, e basicamente conseguían que as cosas funcionaran moi ben. Insisto, os servicios que tiñamos ali eran espectaculares. As células, as podían crecer técnicos, podías pedir 100 litros de levadura, e xos crecían dunha semana para outra,
mandar a espectrometría de masas era poñer unha caixa no laboratorio de lado, era espectacular. Outra cousa que moitos daqui sufrimos era o alivio da carga burocrática. E aquí tiña un papel especial Brenda Mariot, que está aquí sentada hoxe con nós, veredes unha foto dela, era ela a persoa a que se tiñes un problema de papeles, falabas con Brenda, Brenda quitaba cho da man e mandábate a papollata de volta. Outra cousa que, da que eso, é tanto mérito de Tomás por asegurala, como tamén polo momento no que coincidiu, que era o Reino Unido de principios dos anos 80, había moita estabilidade financiera. Ali non había que pedir proxectos. O centro conseguía diñeiro, despois o repartía entre os investigadores, según a súa competitividade. Eso era algo pues, que evidentemente lle daba moita tranquilidade aos investigadores porque se podían plantear proxectos a 10 anos. Un dos proxectos nos que traballei eu durou 18 anos, para que vos hagades unha idea. Outra cousa que foi moi importante era evitar a competición intramuros. Isto estaba moi, moi claro. El sempre intentaba reclutar xente que traballera en campos que se complementaban, pero que non estuveran tan preto para que a xente competira dentro do edificio. De tal maneira que, cando ibas a un seminario, a xente presentaba todos os datos abertamente, non había medo de que o do laboratorio do lado che fora a pisar algo. Pero tamén, a cambio de todas estas ventaxas, había un extremado nivel de exixencia. Ali, cada 5 anos, había unha revisión, como temos aquí nos centros singulares, e se non funcionabas ben, o primeiro aviso era che reducimos o tamaño do laboratorio, e despois, pois, chimpábante. E para que veades o serio que levaban isto, Tim Hunt, que estuvo aquí co Conciencia, que levou un premio Nobel, non pasou un dos quinquenios, justo o que lle deron antes do premio Nobel. E o propio Tim Hunt tuvo que sufrir unha destas reduccións porque ali éramos todos iguais. Se nos 5 anos non funcionaches ben, da igual o que fixeras fai 20 anos. Eso, pois levaba esta especie de lema que sempre se decía en Clare Hall, que nos ponía moita presión os postos, que era, se non podes facer boa ciencia aquí, non podes facer boa ciencia. O problema teo, claramente, porque tes todas as facilidades do mundo. O sea, que presión non era pouca. Aquí simplemente quero enseñarvos unha foto do equipo fundador, que sei que temos aquí a Tomás, temos aquí a Brenda. Brenda era a manager administrativa, era a que levaba todo o papeleo, era a primeira persoa que te recibía o día que chegabas, viñas coas maletas, asustabas a ela, enseñabas onde estaba a túa habitación, había unha habitación pois que chegábamos o primeiro día. Este era Frank, que era a mandereita de Tomás, era basicamente o que nos ponía a andar. Era unha persoa que se encargaba de que todo o edificio funcionara ben. Se había un aparato que non funcionaba, esta era a persoa que o levaba. Pero todo isto, en que parezca algo trivial, viña diseñado porque Tomás quería que funcionara así. A súa idea era que nun centro de investigación, para que sea competitivo, o persoal científico, os postdocs, os IPs, os estudiantes de doutoramento, teñen que dedicarse só a facer experimentos e non a todas as outras tareas. Suena bien? É unha pena que o instituto non exista. Pero simplemente para daros unha idea de o exitoso que foi este centro, estamos falando dun centro que tiña 10 grupos de investigación. Neses 10 grupos de investigación hai 2 premios Nobel, o propio Tomás e Tim Hunt, que xa vos comentei. E na época que estaba eu, non sei como foi nos últimos anos, en 10 grupos tiñemos 8 proxectos do European Research Council, que hoxendía considerase un dos estándares de financiamento máis altos que hai en Europa. Simplemente para terminar, quero comentar moi moi de pasado, non sei como houve tempo, pero non. Un par de curiosidades sobre Tomás que saquei dunha entrevista que lle fixeron un pouco despois do Nobel que me pareceron bastante graciosas. Él decía, os científicos teñen que estar implicados en política. Tomás é unha persona que, por exemplo, falou moito do tema Brexit. Él considera, por exemplo, que o dixo en moitas ocasións que, dende o punto de vista científico, xa nos vamos a meter en política, o Brexit é un paso atrás tremendo para a ciencia. Clare Hall era un sitio tremendamente internacional. Noso laboratorio, menos o xefe, éramos todos de fora. Solo o xefe era inglés. O resto éramos todos de outras partes de Europa, de Asia ou de América. Ten moi claro que, tamén fala moito a favor desto, que o principal problema da ciencia é a pérdida de financiamento ou a inestabilidade do financiamento. Era algo que ele sempre intentou tirar de todos os fíos que podía para asegurarse que no centro tiñamos unha financiación máis alta ou máis baixa, pero de certa maneira estable e predecible. Esta é unha cousa moi curiosa, chamoume a atención cando a vi na entrevista, porque comentaba que el pensa que os estudios no DNA antigo, no DNA que se pode sacar nos seres, son moi excitantes, pero moi gracioso porque nos anos 90, non sei se Tomás se lembrará,
tuvo unha controversia bastante grande cun artigo que se publicou en Nature, básicamente no que dicían que habían conseguido purificar DNA de dinosaurios. Evidentemente, Thomas tiña os números da degradación do ADN e tiña bastante claro que, sí, 50, 100 mil anos dun neandertal pode sacar DNA dun dinosaurio de fai 200 millóns de anos. É moi difícil que quede algún resto de DNA simplemente pola propia degradación que ele acababa de describir. Se tedes oportunidade, é interesante leerse esta carta que ele escribe, na que critica ese artículo do supostamente illamento do DNA do dinosaurio, e aquí responde Poinar, o autor do outro artículo, e, bueno, guapo non lle chama. De unha maneira bastante polite, pero non lle gustan os comentarios de Lindell. É unha cousa que non sei como terminou, despois selle de preguntar. E por último, pois é unha persona que ten máis afición, se gustalle o jazz, escoita, sempre di que os científicos temos que ter outras cousas, hai que distraer a cabeza. E él mismo, de feito, tocou clarinete durante moitos anos, tocaba nun grupo de jazz, e, de feito, toca piano clásico. É dicir, que unha das cousas que está intentando retomar agora, a ratos, pois volver a tocar un pouco de música cando pode. Pero eu teño a impresión de que cando decía que é importante ter outro tipo de intereses, el se refire a outro tipo de intereses que, de feito, levou de maneira profesional. Thomas foi un catador de viños durante 15 anos, de maneira profesional, e o fixo durante a súa etapa de doutoramento, sobre todo cando estuvo en Suecia, para sacarse un dinerinho extra. É moi curioso porque el aceptou que el escribía para unha revista de comida, e basicamente o que facía era, pois darlle notas aos diferentes viños. Era algo que non se facía naquela época en Suecia, se facía moito en Inglaterra, pero non en Suecia. Entón, el cataba viños. E, basicamente, el aceptou unha reducción de salario, de soldo, coa condición de que lle pasaran o viño moito máis barato. E eso foi o que deu lugar a que, 40 anos despois, cunha serie de amigos, aquí está, a crema de Claire Hall, Steve West de Recombinación, este se lle dicen a Jorge que ten que ter no punto de mira, porque moi probablemente ese é un premio Nobel de Reparación, abriron estas botellas que estaban na súa colección, este de aquí, que é Simon Bolton, que traballa na recombinación dos telómeros, fixo o cálculo de canto diñeiro valían estas botellas que Thomas tiña guardadas desde os anos 60, e aquí había aproximadamente 35 mil libras en viño. Naquel momento foron moi baratas, gracias ao seu afán coleccionista, pero aquí valían moito. E, inspirados por esta imaxen, pois onte, como sabedes, nos levamos a Thomas a Martín Codas para que, dera a súa opinión sobre os viños de Albariño. E teño que decir que non vende aprobación barata. Dixo, os blancos que hai aquí son excepcionais, os tintos xa non tanto. E iso que lle abriron unha botella de viño realmente especial, como ben sabe Jorge. Creo que xa falei de máis, xa vos digo un pouco de contexto sobre o traballo de Thomas, e agora creo que realmente é o momento de que sexa o noso invitado o que proceda coa súa charla. Moitas gracias. Good evening. Buenas noches. Gracias, Miguel. Por esta presentación también informada. Esta mañana di una charla en el Congreso de Química aquí en Santiago de Compostela. Y me preguntaron si esta noche podría dar una charla similar, pero sin tantos datos químicos. Así que esto es lo que voy a intentar hacer. Así que tomé la charla que di por la mañana, retiré la mayoría de las estructuras químicas y de las slides con imágenes. No sabía que Miguel iba a ponerlas él mismo en su presentación. Así que ya las han visto, de cualquier manera. Pero en lugar de mostraros un montón de estructuras, he decidido que voy a hablar durante mi charla sobre el proyecto que me interesa más y a mí, a mis colegas, y que tiene que ver con el origen de la vida.
y qué es la vida y cuáles son las diferentes formas de vida. Esto parece muy filosófico, pero yo soy un bioquímico experimental, así que yo me acerco a ese problema desde el punto de vista experimental. Pero antes de llegar a este punto, voy a resumir un poquito el trabajo realizado. Por desgracia es imposible decir algo sobre el ADN y la reparación del ADN sin explicar un poco la información estructural. Así que si cuento algo que resulta demasiado complicado, no abandonéis la charla porque luego hablaré de otras cosas. Entonces vamos a comenzar con el ADN. Esto es lo que se llama el modelo de relleno espacial del ADN para clarificar la estructura. Y este es un modelo, una maqueta de Boston Creek, que seguro que habéis visto ya, con esta hélice doble, con esas dos cadenas paralelas y complementarias. Entonces, el ADN estructural, de hecho, fue establecido por Boston and Crick, pero no establecieron que el ADN porte la información genética, que fue algo que se hizo 10 años antes de que se presentase su modelo por Avery en Estados Unidos, y que me parece uno de los descubrimientos más importantes del siglo. El hallazgo de que, para sorpresa de todos, Avery demostró que el ADN, no la proteína, es el portador de información genética que transmitimos a nuestros hijos. Y las características del ADN que se muestran en ese modelo de relleno espacial con diferentes colores que corresponden a los diferentes átomos. En Cambridge, una parte de la investigación estructural fue hecha no solo por Boston Crick, sino también por el famoso químico Max Paluzzo y asociados. Paluzzo tenía ya modelos de relleno espacial de su proteína, de la hemoglobina con la que estaba trabajando, y se los mostró durante una visita de la familia real a su laboratorio. Y bueno, la familia real quedó alucinada porque vio que había un trabajo muy importante que se estaba realizando en Cambridge. Paluzzo explicó cuidadosamente a la familia real cómo era la proteína y cómo estaba constituida. Y recibió comentarios muy interesados y muy educados. Pero uno de los miembros de la familia real luego le dijo: esto es muy interesante, no tenía ni idea de que tenía estas bolitas de colores dentro del cuerpo. Y bueno, él tuvo que volver atrás y dijo que los colores eran solo ilustrativos, que eran simplemente para ejemplificar los átomos. Así que no es tan sencillo explicar toda esta teoría. En los museos de ciencias podemos ver otros modelos, maquetas dimensionales de ADN, de ese modelo de la doble hélice, normalmente que se hacen de acero inoxidable, y esto refuerza el concepto de que el ADN debería ser muy estable como molécula. Lo cual es intuitivamente lo que uno pensaría, porque si es el portador de la información genética que puede transmitir sus características a la siguiente generación, uno debería creer que el ADN tiene que ser muy estable. Pero luego hay un problema con esta manera de pensar.
que me preocupaba mucho al comienzo de mi investigación científica. Y es que el ADN está configurado por bloques que no son tan estables. Es una macromolécula compleja y sus componentes no están hechos de ladrillos ni de acero inoxidable, sino que están hechos por sustancias químicas lábiles. Esto es difícil de entender. Por tanto, el problema fue mayormente ignorado. Es decir, ¿cómo podemos tener un mensaje genético estable que puede permanecer durante décadas, configurado por piezas que en sí mismas no son estables? Podemos decir, quizás, cuando conjuntas las piezas, la estructura se hace más estable. Y hay cierta verdad en ello, pero esto no explica el problema. Por tanto, esto es algo en lo que empecé a trabajar la primera vez que tuve mi propio laboratorio en Estocolmo. ¿Qué podemos hacer con este problema? Y es una idea muy avanzada, muy compleja. Ni siquiera solicité becas para investigarla, porque ya sé que no me iban a dar las becas. Sabía que no me iban a hacer ni caso. Y, por tanto, cuando uno hace ciencia y tiene un proyecto sólido, y si uno piensa que puede hacer una contribución a la ciencia de una manera positiva y fiable, pues tiene que hacerlo. Por tanto, a la vez tiene que ir también por otro camino. Y tienes que seguir explorando esa idea que puedes tener, que puede que no sea absolutamente acertada, pero tienes que continuar por ese camino y experimentar para ver qué consigues. Si no consigues resultados, pues lo dejas y te dedicas a otra cosa. Y creo que el progreso en la ciencia se hace así, por científicos que hacen una actividad secundaria de su propio interés. Y de esta manera pueden continuar en paralelo con otras actividades que le interese a los patrocinadores. Creo que hacer ese tipo de experimento es como comprarse un décimo de lotería. Si no te compras el décimo de lotería, tienes cero probabilidades de ganar. Si compras un décimo, tienes una pequeña probabilidad de ganar. Pero lo más probable, si es un gran premio, las probabilidades son que no ganes. Entonces no es motivo para deprimirte si no ganas. Lo haces por divertirte, por el placer de jugar. Entonces este fue nuestro abordaje para el estudio del ADN. Y en lugar de este modelo tan bonito, tengo que enseñaros química. Esta es una parte de una de las dos cadenas de ADN bicatenario. Tenemos este fosfato que constituye la espina dorsal del ADN, esa estructura que no porta información, pero junto a esta espina dorsal tenemos cuatro bases diferentes en el ADN que son TACG y que portan en este alfabeto de cuatro letras toda la información genética que puede ser transcrita por el RNA y transcrita en las proteínas, y de este modo funcionan nuestras células y de este modo transmiten la información genética. Por tanto, lo que quisimos hacer fue ver qué sucede con el ADN. ¿Qué sucede con el ADN bajo condiciones fisiológicas? Si pones el ADN en una solución salina fisiológica a 37 grados, ¿permanecerá estable o le va a suceder algo a ese ADN? Pues pronto nos dimos cuenta de que para hacer este tipo de experimento tienes que ser muy paciente, porque a 37 grados
estos eventos químicos, bueno, a nosotros nos interesa la descomposición lenta del ADN, y esta descomposición es muy lenta desde el punto de vista experimental. El ADN bicatenario es una estructura bastante estable con respecto a su configuración. Se puede calentar la solución hasta los 85-90 grados sin provocar ningún daño estructural obvio en ese ADN, es decir, la pérdida de la estructura de doble hélice que sucede a partir de los 90 grados y las dos cadenas se separan por causa del calor. Eso quiere decir que no hace falta hacer experimentos a 37 grados, simplemente se pueden hacer a partir de 65-70 grados, que está bastante por debajo de la temperatura a partir de la cual el ADN se va a separar en sus cadenas. Entonces, está a los 65-70 grados se mantiene la estructura y es igual a 65 que a 37 grados. La naturaleza también nos ha dado confianza en que hay bacterias termofílicas que crecen a 65 y 70 grados. Crecen en ese matraz que está muy caliente y contienen el mismo ADN y funcionan de la misma manera que otras bacterias. Pero vemos ese daño inducido por el calor que sucede de manera más rápida. Por tanto, hemos investigado este ADN estructural a 65-70 grados, manteniendo el ADN a esa temperatura alta durante varios días. Y a continuación, se podría digerir el ADN o estudiar sus propiedades, analizándolas por cromatografía, etcétera, y ver si le había sucedido algo. Y bueno, pudimos ver que el ADN no es estable. Se podía ver, se podía observar. El ADN se estaba desintegrando, se estaba descomponiendo, y eso no era debido a motivos triviales como la contaminación por enzimas que degraden el ADN, sino que era una propiedad intrínseca del propio ADN. Por tanto, eso nos animó a continuar investigando y hicimos estudios cuantitativos. Y bueno, lo que pueden ver en la parte superior es exactamente lo que voy a contar, que es el daño que le sucede de manera espontánea por hidrólisis cuando se pone el ADN en una solución acuosa. Hay una serie de cambios que suceden en este ADN. Algunos de estos cambios se ven en la transparencia anterior. Yo he mostrado una sección de la molécula de ADN, uno de los haces, y he colocado pequeñas flechas apuntando a los sitios donde encontramos daño químico en el ADN, porque algunos de los enlaces del ADN son muy estables, pero también hay otros puntos más débiles. Y uno de los puntos débiles que nos interesaba es el enlace por el cual la base, es decir, la información genética, se adhiere al fosfato de azúcar. Este enlace, lo que sucede con este enlace, lo que observamos es que se caen algunas de las bases del ADN, es decir, hay una escisión espontánea y de esa manera se pierde información genética porque una de esas bases desaparece. No es que se rompa la cadena, porque el enlace que se ha dividido
no es la espina dorsal de fosfato de azúcar del ADN, pero simplemente vemos que falta en esa base, en lugar de la base hay un hueco en la información genética. Evidentemente, esto no se puede tolerar. La naturaleza no puede permitir esta pérdida de información genética de manera que pueda ser mesurable. Por tanto, tiene que hacer algo. Y la respuesta obvia es que tiene que haber una reparación del ADN. Por tanto, todos estos cambios que suceden en el ADN tienen que ser corregidos por las enzimas celulares encargadas de reparar el ADN. Por tanto, decidimos caracterizar estas enzimas porque no se conocía mucho sobre ellas. En primer lugar, establecimos las tasas de reacción de algunos de estos elementos y a continuación dejamos de pensar en cómo reemplazar estas bases que faltaban en el ADN. El modelo más sencillo, más simple, sería pues que la enzima encargada de reparar coloque la base que falta. Es decir, simplemente la reacción sería colocar otra base. Pero, por desgracia, este abordaje no funciona, es demasiado sencillo, porque hay diferentes maneras de reparar las bases. La adenina y la guanina, por ejemplo, tienen propiedades químicas similares y si caen, tenemos los llamados sitios abásicos, es decir, son bases que se han perdido y no hay manera de encontrar esa base perdida sabiendo si tenía que haber en ese lugar una A o una C o una G. La única manera de averiguar cuál es la base que falta es utilizar la información en la otra cadena de ADN y copiarla. Esta es reparación por escisión. Es una estrategia que se utiliza para el daño provocado por la radiación y asimismo para la reparación del daño espontáneo del ADN. Por tanto, esto nos animó a diseñar este modelo y a los bioquímicos nos encanta recomponer las cosas con factores de purificación para ver cómo funcionan. Entonces hicimos una purificación y caracterización de las enzimas implicadas en la reacción que habíamos predicho. Esto es lo que denominamos reparación por escisión de bases. Hicimos experimentos para ver si podíamos reconstituir esa reacción. Lo primero que hicimos es que, bueno, hay otras formas también de daño de ADN, de las bases del ADN, como por ejemplo la deaminación y la aparición del uracilo, que es un cambio genético. Entonces, antes de poder reparar ese daño, antes de poder reparar ese daño, como decíamos, es necesario continuar con otros experimentos. Y esto es lo que se muestra en esa transparencia. En la parte derecha de la transparencia se puede ver que tenemos una molécula sintética de ADN que tiene 41 nucleótidos y en mitad de esa cadena hemos colocado un uracilo que no tenía que estar ahí. Y asimismo tenemos otra cadena complementaria de ADN que se puede hacer sencillamente con una máquina sintetizadora de ADN y probamos diferentes enzimas para ver cuál es el resultado. Y el resultado es lo que habíamos predicho. Es decir,
La base, en primer lugar, se elimina de manera activa. Si es una citosina que se ha convertido en uracilo, el uracilo provoca la escisión del enlace de azúcar. Y a continuación cortamos, digamos, el ADN en el sitio abásico. Hay enzimas que pueden realizar esta glicosilasa del ADN, y esta es una enzima importante que divide el ADN en el sitio abásico, que denominamos sitio abásico o sitio AP. Y esta es su función, esta es su tarea. Por tanto, identificamos esta enzima y luego nos preguntamos si todo esto es correcto. Esto debería ser una enzima extremadamente importante. Por tanto, con la manipulación genética podemos eliminar esa enzima de las células, y al hacer esto, la célula inmediatamente muere. Por tanto, no es posible que la célula viva sin este mecanismo de reparación de los sitios abásicos en el ADN. Esto es un poquito de base de química. Todo esto suena bastante negativo, ¿no? Destruimos el ADN por medio de reacciones incontrolables y luego hay que repararlo. Sin embargo, la naturaleza es muy inteligente. Y si ve que está sucediendo algo en una célula, incluso a nivel del ADN, la naturaleza piensa, ¿puedo utilizar esto para un propósito útil dentro de la evolución? Entonces, en este caso, podemos hacer esto, generar anticuerpos. Como sabemos, nos vemos expuestos a todo tipo de microorganismos y otros factores peligrosos medioambientales. Por tanto, tenemos que tener un mecanismo defensivo. A veces podemos vacunarnos para protegernos de algunos microorganismos, y esto resulta esencial para tener una buena respuesta de los anticuerpos ante diferentes factores que provocan enfermedad. Si hacemos un cálculo rápido, resulta que necesitamos tantos anticuerpos para defendernos contra los microorganismos que existen en el medio, que todo el genoma estaría totalmente ocupado haciendo anticuerpos. Esto no tiene sentido, porque necesitamos otras funciones corporales que tenemos que desempeñar. No podemos permitirnos estar solo ocupados en generar anticuerpos, miles y miles de anticuerpos. Entonces, lo que hace la célula en este caso es introducir un mecanismo de hipermutación en los genes que provocan los anticuerpos, o en la zona terminal de esos genes que generan los anticuerpos. Y resulta que esta es la solución. Es decir, con un pequeño número de genes de anticuerpos, unos 50, y gracias a la manipulación genética en la célula, no del exterior, sino en el interior de la célula, autónoma, manipulación autónoma, en lugar de tener 50 anticuerpos, podemos acabar con 500 anticuerpos diferentes. Y esa es la clave para tener un buen sistema inmunitario, una buena respuesta inmunitaria. Es un trabajo esencial de nuestras vidas. No voy a entrar en todos los detalles de cómo se hace, pero hay dos enzimas claves involucradas que forman parte de esa cadena. Una se llama EIT, que es una que provoca deaminación de la citosina, y otra es otra enzima
que divide el ADN en los sitios abásicos, en los sitios AP. Luego hay otras diferentes mutaciones y adiciones a estas enzimas que evolucionan en un mecanismo muy sofisticado de cambio de los genes de anticuerpos. Pero todo comienza con estas dos enzimas. Hay otras cosas que suceden al ADN. Tampoco tengo tiempo de entrar en grandes detalles, pero bueno, con respecto a lo que provoca daño al ADN, sabemos que el daño lo provoca el oxígeno activo al que nos vemos expuestos. Necesitamos el oxígeno para poder respirar, claro, para poder, y lo metabolizamos. Pero también el oxígeno es un componente reactivo. Y el oxígeno reactivo puede dañar los bloques de ADN. Y hay otros factores, otras moléculas reactivas, como la S-adenosilmetionina, llamada SAM. Hay una serie de pequeñas moléculas reactivas que provocan esa metilación de ADN a diferentes tasas, y esa metilación es otro factor que puede provocar un daño endógeno al ADN. Por tanto, en estos efectos mutagénicos sobre el ADN, ahora podemos entender mucho mejor los orígenes de las enfermedades tales como el cáncer, porque ahora sabemos ya que el cáncer es una enfermedad principalmente genética, provocada por cambios en el ADN de las moléculas, en los daños sufridos por ese ADN. Y claro, la pregunta que surge, si esta es la manera de la que heredamos enfermedades graves hereditarias como el cáncer, ¿qué es lo que daña nuestro ADN? Seguramente ya sabéis que uno de los factores es la radiación. Uno de los órganos más importantes que tenemos es la piel. Si exponemos nuestra piel a altos niveles de luz ultravioleta, nuestro ADN se va a dañar y tendrá que ser reparado. Esto no es un problema quizás tan grande en el norte de Europa, ni siquiera aquí en Santiago, pero en Australia es un problema de salud considerable y la gente tiene que protegerse de la fuerte radiación solar. Pues ahora sabemos que la luz solar es un factor dañino para el ADN, pero esto es para la piel. No creo que otras formas de cáncer puedan ser debidas por la exposición a la luz solar. Eso es altamente improbable. Tiene que haber otros factores. Pues hay otras radiaciones, como la radiación ionizante, que está presente en la atmósfera. Y eso es relevante. Sin embargo, no es tan peligrosa como piensa mucha gente. Y bueno, quizás el 1% de todos los cánceres puedan ser debidos por la exposición a material radioactivo o a la radioactividad. Es significativo aún así, pero no resuelve el problema de qué es lo que nos evitaría sufrir de cáncer. El motivo de que la proporción no es más alta es que nuestra atmósfera también nos protege muy bien contra la radiación cósmica. Esa protección, sin embargo, desaparece si hacemos cosas para romper esa protección atmosférica, como por ejemplo si viajamos a Marte. Si viajamos a Marte, que es algo que le fascina a la gente hoy día. La gente piensa en viajar a Marte, pero no se da cuenta de que si viaja a Marte y vuelve a la Tierra, tiene una cantidad de exposición altísima a una radiación radioactiva
muy, muy alta. Es decir, no te va a matar en ese momento del viaje, pero tienes una mayor probabilidad de sufrir de cáncer. Pero bueno, no tenemos que subirnos todos a un cohete espacial. Si no hacemos viajes espaciales, sabemos que la radiación no será la principal causa de los cánceres. Hay otros factores, por ejemplo, si leemos el periódico, vamos a encontrar casi todos los días artículos sobre algún componente alimentario que la gente considera que podría estar implicado en la inducción o el daño al ADN. Esto normalmente no suele ser correcto. Si uno tiene una dieta razonable y variada, la comida no está llena de mutantes peligrosos. Eso es gracias a inventos muy simples como la nevera. Gracias a la nevera no tenemos que comer la comida con moho. La comida mohosa no debería comerse nunca. Y bueno, sabemos, por ejemplo, en África, que las personas que comen cacahuetes mohosos, por ejemplo, tienen una alta exposición a ese moho que se llama aflatoxina y que es un moho que es cancerígeno, lo sabemos. Entonces, si uno tiene cacahuetes en casa y tienen moho, por favor, tiradlos. Pero esto no es normalmente lo que provoca el cáncer. La principal causa del cáncer puede ser el tabaquismo. Si uno fuma, es peligroso. Al fumar uno está inhalando directamente del alquitrán del cigarrillo y lo estás introduciendo directamente en el pulmón, y ahí el alquitrán interactúa directamente con el tejido pulmonar. Gracias a la reparación del ADN no mueres inmediatamente, y hay personas que son fumadoras y tienen la suerte de no fallecer directamente del tabaquismo, pero desde luego tienen una mucha mayor probabilidad de sufrir cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón, les puedo decir que es un tipo de cáncer especialmente dañino que no responde nada bien a la terapia. Así que simplemente es mejor no fumar. No deberíamos expandir, sin embargo, esto a otras cosas. A la gente le da miedo al alcohol. Yo no tengo miedo del alcohol. Porque no hay motivo científico para temer el alcohol. Si uno bebe demasiado alcohol, puede provocar un accidente de tráfico y morir. Eso no es buena idea, claro. Y evidentemente hay personas que consumen demasiado alcohol y no es bueno. No es bueno beber ya alcohol de buena mañana, evidentemente. Pero no es cancerígeno el alcohol. Indirectamente puede provocar el cáncer, pero también puede provocarla la obesidad y otros factores. Bueno, esto se puede añadir y extender esa lista de causas del cáncer, pero vemos básicamente esta lista de factores cancerígenos para los que no tenemos explicación. Hay muchas ideas, hay personas que opinan que quizás durante el metabolismo hay factores que pueden dañar nuestro ADN, esto es cierto. Y quizás sea debido al metabolismo que algunas células de nuestros organismos ocasionalmente pueden mutar de una célula normal a una célula que se expande de manera irregular y que puede ser potencialmente cancerígena. Hay personas que creen que esto es muy probable que suceda cuando se replica el ADN, porque al replicar el ADN tenemos un mecanismo de replicación muy exacto del ADN, de modo que no introducimos errores accidentales al replicar el ADN. Pero como con todo, las cosas pueden salir mal en la mecánica. Y la replicación de ADN tiene como un 99,99% de probabilidades de ser correcta, pero hay una pequeña probabilidad de que surja un error.
Y entonces la célula tiene un sistema de reparación de desajustes que puede eliminar la parte incorrecta sin que aumente la tasa de cáncer. Por tanto, ¿cómo es importante son estos errores de replicación del ADN? No lo sabemos. Otro factor que yo personalmente considero un factor principal es el último que ven en la lista, es el daño del que hablaba al principio, es el daño endógeno del ADN, del que habló también el compañero durante la presentación. El ADN puede dañarse de manera espontánea. Y esto es algo con lo que tenemos que vivir. Este daño está provocado por el agua, por el oxígeno activo, y no podemos protegernos del oxígeno porque no podemos dejar de respirar. Por tanto, esto forma parte de nuestra constitución genética. El ADN tiene que ser dañado a una tasa baja constantemente, y ya os he explicado los mecanismos que utiliza la célula para contrarrestar ese daño endógeno. ¿Con qué frecuencia esto da lugar a la formación de una célula cancerígena? No lo sabemos, pero es un evento tan frecuente que creo que una parte sustancial de los cánceres humanos pueden ser provocados por esto. Y como no podemos protegernos del agua ni del oxígeno, como seres humanos tenemos que desarrollar métodos para manejar el cáncer. De hecho, yo no creo que será posible nunca eliminar el cáncer de la vida humana, porque forma parte de nuestra constitución genética. Es una enfermedad del envejecimiento, el cáncer, y va a aumentar. Y lo que tenemos que hacer es luchar contra él por medio de la reparación de ADN o por medio de los medicamentos que supriman las causas del cáncer. Y se están haciendo grandes progresos en este campo. Así que creo que hace una generación o dos moría más gente de cáncer, y a la gente le daba muchísimo miedo el cáncer, porque normalmente temes lo que no comprendes. Si comprendes lo que sucede con el cáncer, creo que el objetivo debería ser ver el cáncer como una enfermedad del envejecimiento que puede suceder si uno tiene mala suerte. Igual que la diabetes, que puede suceder como consecuencia de envejecimiento, y si uno tiene diabetes en la edad avanzada, bueno, pues es mala suerte. Pero uno puede seguir viviendo muchos años con una buena calidad de vida si toma insulina. Y así veo yo que el cáncer también debería observarse de esta manera, en lugar de buscar esa cura mágica que normalmente no se va a encontrar, no va a ser capaz de encontrar ese cáncer con una cura mágica. Quizás se pueda, sin embargo, manejar el cáncer para poder medicarlo, y probablemente llegues a los 100 años y fallezcas de otras causas. Creo que ese sería un buen objetivo para todos, y tener una buena calidad de vida. Bueno, podría hablar mucho de este tema. Me interesa mucho. Pero bueno, quiero dedicar los últimos minutos a hablar de otro tema. Y este tema va a ser las diferentes formas de vida. Esto parece una idea muy, muy lejana, influenciada por la ciencia ficción, la gente que anda buscando animales raros, explorando la Luna o explorando Marte u otros planetas. Y la respuesta es no. Y las probabilidades de encontrar estos antiguos animales o su ADN es muy remota. Pero pensamos que las formas más primitivas de vida puede que sigan existiendo sobre la Tierra, pero hay que encontrarlas.
Y ahora estoy llegando ya a este punto que habla de las primeras formas de vida. No estoy inventando simplemente esas referencias. Hay un libro, un volumen muy interesante, la primera referencia bibliográfica, y otro libro de un gran científico, Jack Szostak, que escribió ¿Qué es la vida y cómo comenzó la vida? Y yo también tengo un interés personal en tratar de averiguar cuál es el origen de la vida y ver cómo se desempeña en diferentes soluciones de medios para el ADN. Esta es una escala temporal. Estamos hablando en este caso de los orígenes de la vida y sus hitos. Eso está tomado de la primera referencia bibliográfica. Aquí tenemos hace casi 14.000 millones de años sucedió el Big Bang. Si nos preguntamos cuál es la explicación del Big Bang, pues antes del Big Bang no había nada y luego explotó. Esta es la explicación más sencilla. Bueno, si uno quiere entender lo que es el Big Bang, uno tiene que estudiar física, no bioquímica. Pero lo que sabemos es que después del Big Bang sucedieron reacciones de condensación y el sistema planetario y el resto del mundo conocido fue creado con una reacción, una serie de reacciones químicas violentas que no eran compatibles con la vida. Esto llevaba unos 10.000 millones de años. Por tanto, la vida, la única posibilidad que tuvo la vida de surgir, digamos, fue hace 6.000 millones de años. Y ahora tenemos buenos datos que nos indican que la vida apareció en este momento en la Tierra. ¿Pero qué tipo de vida era? No lo sabemos. Sabemos que hoy día solo queda una forma de vida en la Tierra y probablemente cuando se originó la vida había diferentes formas primitivas de vida que surgieron en ese momento, pero una de ellas se hizo mucho más sofisticada y mucho más eficiente y de esta manera dominó todas las otras formas de vida. Hay hitos muy interesantes a lo largo de esta escala temporal, pero creo que no se ha estudiado mucho lo que pudo haber sucedido durante estos primeros años cuando apareció la vida primitiva y qué tipo de vida sería esa vida primitiva. Pues tendría que ser un microorganismo muy sencillo, muy primitivo. Y también sabemos que la vida se originó en una atmósfera en la que prácticamente no había oxígeno. Por tanto, si uno quiere estudiar la vida precoz, digamos, deberíamos hacerlo en una atmósfera sin oxígeno, que se puede conseguir, porque los microbiólogos han desarrollado técnicas, lo que llamamos estudio anaeróbico de la especie. Hay tétanos, por ejemplo, que crecen sin oxígeno, y hay también bacterias que sabemos que pueden crecer en estas condiciones, pero tienen el mismo metabolismo de ADN que nosotros. Pero nos preguntamos, ¿hay otras formas de vida más sencillas que puedan ser anaeróbicas, que puedan existir sin oxígeno? Pero no se ha investigado demasiado. Habría que diseñar experimentos antes de poder decidir si esto es cierto o no.
Hay otros hitos a lo largo del tiempo que seguro que conocéis. Y es que pronto, desde el origen de la vida, estoy viendo el orden temporal. Probablemente la vida apareció con una molécula muy sencilla, similar al RNA, es decir, algún ácido nucleico. El ADN sucedió más tarde debido a que contiene un azúcar compleja que no se encontraba al principio en estos organismos primitivos. Aproximadamente hace 3.000, 4.000 millones de años sucedió algo dramático. Algunos de los organismos más sencillos se desarrollaron, es decir, hablamos de organismos unicelulares que desarrollaron la capacidad de la fotosíntesis. Uno podía utilizar la energía de la luz solar para hacer la fotosíntesis. Evidentemente, esa es la base de las plantas. Y es una fuente enorme de energía para las plantas y para los animales. Y de esta manera se desarrollaron los animales que se alimentaban de esas plantas. Pero aquí hay un problema. Al hacer la fotosíntesis, tienes un producto que es el oxígeno, un producto que eliminas, que es el oxígeno. Entonces, en el principio la atmósfera tenía nitrógeno, dióxido de carbono y tenía poco oxígeno. Por tanto, el nivel de oxígeno reactivo en ese momento sería como del 15-20%. Y esto provocó la mayor catástrofe medioambiental que probablemente mató a la mayoría de los organismos celulares, esa alta concentración de oxígeno. Pero para algunas células que pudieron ser capaces de desarrollar mecanismos de defensa y mejorar estos mecanismos de defensa utilizando el oxígeno de manera constructiva, delegando el metabolismo del oxígeno que resulta dañino para algunas organelas como las mitocondrias. Y luego, muy posteriormente, se desarrollaron los organismos multicelulares. Y durante la mayor parte del tiempo, desde entonces, los dinosaurios se adueñaron de la Tierra. Aproximadamente durante 100 millones de años, no existieron los mamíferos. Y el motivo de que los mamíferos pudieran dominar la Tierra es que hubo una catástrofe medioambiental, probablemente un impacto con un fragmento o un asteroide o algún objeto espacial que impactó contra la Tierra matando a los dinosaurios. No lo sabemos. Puede ser también que los dinosaurios muriesen de alguna enfermedad infecciosa, pero la mayoría de los científicos creen que sucedió algo hace 65 millones de años que extinguió a los dinosaurios dejando un espacio vacío. De modo que los organismos mamíferos encontraron la posibilidad de progresar. Al principio probablemente eran pequeños animales mamíferos nocturnos, como una especie de ratón, y eran nocturnos porque si salían a la luz del sol, los dinosaurios se los comerían. Los seres humanos sucedieron
mucho después. Solo llevamos aquí unos 200.000 millones de años, es decir, es un momento brevísimo en la historia de la Tierra. Por tanto, si nos interesan las vidas alternativas, no deberíamos buscar extraterrestres, deberíamos buscar esta lista de organismos vivos que existieron sobre la Tierra. Pequeños organismos, sencillos y que son capaces de crecer de manera anaeróbica. ¿Cuáles son las probabilidades de encontrar un ser así? Yo y otras personas interesadas en este campo nos vimos muy, muy esperanzados al encontrar esta criatura, la Latimeria, el celacanto. Sabemos que los peces actuales provienen de los reptiles que se metieron en el agua y perdieron sus garras y desarrollaron las características de un pez para poder sobrevivir en el agua. Y se han encontrado fósiles de estos animales, como este pez, el celacanto, que sigue manteniendo esas aletas por parte del registro fósil. Podemos ver que son aletas que anteriormente eran patas. Y que tiene probablemente 100 millones de años. Hace 100 millones de años probablemente había una especie como esta, que tenía un vínculo con el pasado. Luego se hizo un hallazgo muy interesante hace unos 50 años. Se encontró este pez. Pensamos que se había extinguido, que llevaba 100 millones de años extinto. Pero en dos sitios, en los mares tropicales, cerca de Madagascar, se hallaron estas criaturas en una profundidad de 200 metros, 250 metros. Son peces de aguas abisales y llevó mucho tiempo descubrirlos. Es una especie muy rara, pero lo sorprendente es que ha sobrevivido en la misma forma unos 100 millones de años. Y sigue habiendo peces como este, hoy día, nadando por el mar. Y esto me hace pensar que si algo tan complicado como esto puede sobrevivir 100 millones de años, ¿por qué un microorganismo tan sencillo de la era primordial de la vida, digamos un billón de años atrás, ¿por qué no va a haber sobrevivido? Si uno quiere saber si es cierto, si ha sobrevivido, tiene que investigarlo, pero se ha investigado muy poco. A mí me sorprende, con todo el dinero que se está gastando para mandar cohetes a la Luna, buscando vida en otros planetas. Se investiga tan poco y se dan tan pocos fondos para investigar qué pasa aquí en la Tierra. Y por comparación, sería mucho más barata esta investigación. Nuestro interés, bueno, ahora sabemos que existen disolventes que pueden mantener el ADN sin destruir la estructura y sin separar las cadenas. Y la pregunta es, las condiciones en las que tenemos los bases, en que las bases de ADN normales no pueden funcionar, ¿habría otras condiciones en las que sí podrían funcionar? ¿Y cuáles serían esas condiciones? La temperatura no es buena idea, porque la vida tendría que suceder en un líquido. No podemos, digamos, mantener vida sólida ni vida gaseosa. Y en nuestro planeta
El agua pues hierve a los 100 grados, pero el ADN es estable solo hasta los 85 o 90 grados. Por tanto, hay muy poco espacio para permitir la vida y a más de 100 grados pues se podría generar una serie de reacciones muy dañinas. Por tanto, creo que no podemos encontrar otra temperatura en la que existan células basadas en ADN y proteínas y que pudieran resistir a esa temperatura. Pero conocemos que hay islas volcánicas en las que el agua se reemplaza por otros disolventes. Y la pregunta es, ¿qué sucede en esos lugares? También se ha investigado muy poco sobre este tema, pero podemos ver que hay algunos disolventes que son bastante leves, digamos, para las moléculas como el ADN y las proteínas. A mí me ha interesado mucho, por ejemplo, el glicol, que podéis conocer, porque el glicol es básicamente el anticongelante que le echamos al coche. El glicol, se puede hacer una solución salina con glicol y disolver el ADN en esta solución. Y tenemos un ADN que se mantiene a temperatura ambiente y que es eficientemente genético, es decir, que mantiene la estructura bicatenaria. Sin embargo, si empiezas a eliminar el agua, le sucede algo al ADN. Se mantienen los pares base, pero sin embargo se cambia la estructura del ADN, que fue establecida por la cristalografía, es decir, la estructura formal del ADN que tenemos en nuestras células es esta forma del ADN. Si eliminamos una parte de esa agua y la reemplazamos por un disolvente más seco, encontramos esta forma en A del ADN. Y bueno, no se puede ver muy bien, pero de alguna manera las células están inclinadas, es decir, los pares base están inclinados hacia un lado, y cuanto más agua elimines, más se inclinan los pares base y llegan a tener una forma de C. Y si sigue retirando el agua, la estructura del ADN se colapsa, porque con menos de un 1% de agua se pierde totalmente la estructura del ADN. Pero eso quiere decir que podemos mantener ciertos trazos de agua para mantener la estructura de las moléculas del ADN, pero esto no permitiría la replicación del ADN ni el tipo de células que poseemos. He mencionado el glicol porque es un disolvente abundante. ¿Qué sucede con el ADN en la solución en glicol? A la izquierda se puede ver una estructura extendida de ADN. Y si tenemos un glicol al 99% y un 1% de agua, conseguimos una estructura de ADN similar a la que vemos del otro lado, mucho más compacta y menos viscosa. Pero, sin embargo, se mantiene esa estructura de pares base del ADN. Y si disolvemos ese glicol, se puede revertir la reacción y se puede mantener este ADN que conocemos en esa solución viscosa. Por tanto, la pregunta es, ¿estas micromoléculas son más similares a las de la derecha? Yeah.
Y bueno, sabemos que si tenemos ADN en una solución de 99,8 de glicol con algunas trazas de agua, el ADN sigue manteniendo su estructura micromolecular hasta los 30 grados Celsius, de manera que se puede trabajar con este tipo de sistemas a temperatura ambiente o en una sala fría o con una temperatura inferior, si uno lo desea, porque si tenemos glicol, tenemos básicamente el ADN metido en anticongelante. Entonces, lo que ahora conocemos, lo que ahora sabemos, es esto, esta es la base de cualquier forma de vida organizada y hay una forma alternativa a la organización conocida del ADN. La respuesta es que no lo sabemos por ahora. Creo que es una hipótesis interesante desde el punto de vista de que los experimentos son baratos. Simplemente tomamos un disolvente estándar que se puede comprar en cualquier farmacia y el ADN se puede encontrar también fácilmente y se puede estudiar el ADN en diferentes condiciones o se puede uno echar un paso atrás y ver si se puede cultivar algo en condiciones en las que no existe el ADN. Existe la posibilidad de que haya, por ejemplo, una forma de vida basada en el ácido ribonucleico en estas condiciones de disolvente u otra forma. Entonces, creo que este campo es muy interesante, es un campo muy abierto de investigación y es típico del tipo de ciencia que creo que debería hacer la ciencia, que los científicos. Pues probablemente no se va a encontrar nada si uno sigue por esta línea de investigación. Las probabilidades no son tan grandes de encontrar eucariotes nuevos. Probablemente uno no llegue a encontrar nada y la gente dirá, ya te lo dije. Pero si uno de hecho sí encuentra algo, se hará famoso. La gente me pregunta, ¿cómo haces? ¿O cómo puedo hacer un experimento que me aporte un reconocimiento científico y que me dé un buen trabajo y fama? Y la respuesta es, bueno, tienes que arriesgarte con experimentos que probablemente no salgan. Y si uno quiere hacer experimentos arriesgados, va a ser difícil encontrar financiación. Por tanto, ¿por qué no hacerlos de manera paralela a otra investigación? Si tienes una idea original, ¿por qué no probar a ver si resulte algo que nos indique que vamos por el buen camino? Y las agencias de becas no son sencillas. Si le dices a una agencia de financiación, tenemos un experimento preliminar que me apoya esta hipótesis, normalmente la agencia financiadora de becas va a escuchar tu propuesta. Por tanto, voy a dejarlo ya aquí con esta idea, animándoos a hacer investigación, a experimentar y a jugar un poco, además de hacer vuestros experimentos cotidianos, ¿por qué no seguir otras líneas más alocadas que a lo mejor dan resultado y a lo mejor no? Incluso si no resultan para vosotros, podrían resultar en las manos de otro científico y de esta manera podemos hacer avances en la información científica. Gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para alguna pregunta, simplemente a modo introductorio. Hubo una palabra que yo no sé si entendió bien cuando hablaba de moldy foods, moldy, que tenía fungos, que tenía varola. Entonces, bueno, está claro que quitaronse más ganas de ser astronauta, porque tenía más radiación, fumar no fumo, beber, por lo que veo, tampoco importa moito, así que ollo a comer comida con varola, ¿vale? So, my first question, voy a hacer una pregunta introductoria. Well, you can take care of some sources of problems. Bueno, puedes ocuparte de algunas fuentes de problemas. If you take care, pero si te ocupas o te preocupas de lo que comes, si no fumas, you avoid,
si evitas la luz solar, ¿podrías soñar en una vida eterna? ¿Hay espacio para ser eternos con algún tipo de mecanismo de reparación? ¿Puede hablar aquí? ¿Y si es posible vivir eternamente? A mí me gustaría. Yo no soy un gran fan de la vida eterna, ¿eh? Nuestros cuerpos están construidos de manera que tienen que envejecer, la vista empeora, el oído empeora, surgen otros problemas y esto no va a mejorar si vives más. Cuando tienes más de 100 años, también tienes problemas de envejecimiento que a veces no son agradables. Así creo que el camino para la vida eterna es el camino que la naturaleza ha ordenado. Ya ha resuelto el problema. Tu información genética se transmite a tus hijos y ellos comienzan una nueva generación y otra generación y otra generación y de esa manera puede ser eterno, inmortal. No como individuo, por ti mismo, sino como familia. Tiene que tener fillos rojos. ¿Alguna pregunta? Profesor Cancio. Sí, bueno, en primer lugar, felicitar a los organizadores de estas jornadas tan importantes con el profesor Mira y a los que contribuyen a esta divulgación que la universidad debe de tratar de hacer actos como este. Yo le quería hacer la siguiente pregunta porque causa inquietud. Usted ha dicho que el alcohol no influye en el cáncer, en las enfermedades. Sin embargo, hay muchos estudios científicos y se pueden consultar en Internet que, entre otros cánceres, dicen que influye en el de hígado, en el de esófago y también en el de próstata, entre otros. Sería importante esto porque ya sabe usted que aquí en España hay un problema grave con el consumo de alcohol en los menores y en la juventud. Y termino porque me pareció muy importante la introducción de Miguel Blanco, la importancia en el desarrollo científico de poder trabajar en la ciencia y no en la burocracia, con exigencia, y doy por implícito, si no me lo dice usted, que debe de ser con honradez, con deontología, porque ya ve usted lo que está pasando en España con la copia de tesis y otras cosas en esta línea de corrupción muy grave, que hoy está de actualidad. La pregunta sobre cómo es de peligroso el alcohol, bueno, parece que está muy debatida. Claramente, si consumes alcohol excesivamente, de manera seria, si bebes una gran cantidad de whisky, por ejemplo, todos los días, esto va a cargar tu hígado y las células hepáticas se van a dañar y esta es una manera indirecta de que tu cuerpo funcione mal e incluso podría dar lugar a cáncer hepático. Entonces, el beber con exceso es mala idea. La pregunta es, ¿dónde pones el límite? Algunas personas creen que una copa de vino al día es buena, que de hecho es mejor que no beber. Y hay datos por ambas partes del debate. Pero yo lo que puedo decir es que el consumo moderado de alcohol no es especialmente peligroso. ¿Una pregunta más? Anxo. Coming back to the longevity, volviendo al tema de la reparación del ADN para la longevidad, yo soy menos ambicioso que Jorge, no pienso en la vida eterna, sino en prolongar la vida saludable. Entonces, ¿podría comentar alguna estrategia para mejorar los mecanismos de reparación del ADN para lograr ese objetivo? Es decir, para prolongar
la vida saludable para evitar la acumulación de daños en el ADN. Como he mencionado, hay diferentes formas de daño en el ADN y diferentes mecanismos de reparación. Por tanto, no creo que sea concebible que simplemente mejorando o por medio de ingeniería genética un cuerpo pueda generar mecanismos de reparación de ADN que te vayan a aportar muchas mejores probabilidades de vivir más. A lo mejor marginalmente, pero no creo que valga la pena. Hay demasiadas cosas que le pueden suceder al ADN y que le van a suceder al ADN. Por tanto, las cosas van mejorando. Las personas se vuelven mayores que la generación anterior, como promedio. Y esto es gracias a las medidas que ahora tomamos, bastante obvias, es decir, tener una vida decente y evitar las penurias, etcétera. ¿Qué pasa con las lociones de belleza para la piel, las cremas rejuvenecedoras que se pone uno para parecer más joven? Bueno, puede que te hagan parecer un poco más joven. Bueno, lo cual está bien. Bueno, puedo entender a las señoras que quieren parecer más jóvenes. Yo también. No creo que haya nada ahí que vaya a mejorar significativamente tu cerebro ni que te dé una probabilidad de vivir más y mejor. Pero bueno, la gente siempre habla de cuánto puedes vivir, pero creo que hay que recordar la buena calidad de vida. Y la buena calidad de vida incluye cosas como esta: tener buen aspecto, parecer saludable, que uno se sienta bien consigo mismo. Yo utilizo cremas. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta que era que si el ADN de una célula puede afectar a la función de la misma. Si usted cree que en el material genético de una neurona, que el material genético esté dañado en una neurona, puede estar relacionado con enfermedades neurológicas como el Alzheimer. Gracias. DNA damage in a neuron could be the reason for some diseases like Alzheimer or so on, and dementia. Yes. The question is, could DNA damage in neurons be a factor in dementia and other age-related diseases? And that may well be a case. And this is something that needs much further work. The problem with studying dementia is that there's hardly any good animal models, and nobody likes doing experiments on animals, but on the other hand, if you introduce a new drug or come up with a new approach to treat a diseased cell, by law you're required to test this compound in animals before it's used in humans. And I think that's an excellent law. Occasionally I see this statements about some new drug that it has not been tested on animals. Well, I wouldn't touch it because that means I'm the animal. Nobody knows what that is going to do. It could have some horrible side effects. And I'm selfish enough to say that I would rather see that side effect was revealed in a mouse than in me. Una pregunta ahí, al final, sí.
Since we know that smoking is como sabemos que el tabaco es la principal causa de cáncer, ¿qué piensa con el vapeo? ¿Piensa que el vapeo es más sano? Creo que probablemente ayude un poco. Pero el proceso de fumar, donde tienes una temperatura muy elevada, donde estás inhalando a temperatura muy elevada, eso puede generar diferentes tipos de alquitrán y de otros productos de degradación, y algunos de ellos son agentes muy dañinos. A pesar de que acepto el argumento de que el fumar un cigarro es probablemente menos peligroso que fumar un cigarrillo, desde el punto de vista de lo cerca que está el alquitrán, el cigarro es grande, entonces tiene mayor cantidad de alquitrán, a pesar de que aún no se queme tan rápido como en un cigarrillo pequeño. La diferencia es tan grande. Creo que la principal diferencia está en la dieta, incluyendo el alcohol en cantidades moderadas, pero el tabaco es el mayor de los problemas. Y parece, además, es una manera muy desagradable de morir. El cáncer de pulmón es especialmente terrible y difícil de tratar. Do fume ese que sale. Que sí, es que yo tampoco. No sé, que no yo do a vapor ese, o sea que. ¿Una pregunta más? Antes que la alimentación. Sí, primero gracias. Bienvenido a Santiago Compostela. Decía antes que hay que comer de todo, que la alimentación no produce cáncer. Mi pregunta es la siguiente. Si encontramos químicas en peces como el pez espada, o encontramos peces que llevan componentes de plástico, si sabemos que ciertas carnes están inyectadas y cuando echas un filete a la sartén empieza a salir espuma, si miramos todos los componentes que llevan los alimentos, ¿no cree que todo ese grupo de alimentos con tantos componentes puede afectar a la salud? Creo que es importante evitar en la medida de lo posible los agentes contaminantes en los alimentos, como por ejemplo grandes cantidades de metales y otros agentes potencialmente nocivos. Debería haber una buena legislación que prohibiera el utilizar materiales dañinos o peligrosos, porque no hacen falta. Es simplemente con el objetivo de hacer más dinero, manteniendo, o sea, poniendo ingredientes más baratos en los alimentos. Y bueno, los buenos alimentos cuestan dinero. Si uno no quiere pagar por el alimento que ingiere, pues corre un riesgo. Esto se ve claramente en Estados Unidos. Muchas de las cosas que come la población, por ejemplo, el pollo que se come allí no pasaría la legislación europea de seguridad alimentaria, pero es muy barato. Yo desde luego preferiría gastar dinero para no tener que comer comida contaminada. So thank you very much for this enlightening talk. Muchas gracias por esta charla tan interesante. He oído que la radioactividad natural que tenemos en Galicia could have a significant role in explaining podría desempeñar un papel como trigger de las mutaciones que explican la velocidad de la evolución biológica de las especies. Your opinion about this? ¿Nos puede dar la opinión al respecto?
As I think I mentioned, we can't Creo que he mencionado que no podemos ignorar totalmente la exposición a la radioactividad. Pero no creo que es un factor de riesgo muy alto, es un pequeño factor de riesgo. Debido a las bombas nucleares, la gente tiene mucho miedo del material radioactivo. Pero esa es otra historia diferente. Con la pequeña cantidad de exposición al material radioactivo que tenemos, no es que sea un riesgo insignificante totalmente, pero sí que es un riesgo muy pequeño. Yo no me preocuparía de la radioactividad. Desde luego no tiene nada que ver con el peligro del tabaquismo. El papel en la evolución. Puede que haya tenido un papel en la evolución. Hay muchas otras cosas que nos han sucedido. Antes de las neveras, como contaba, las personas y los animales comían comida podrida. Y esto sí que era un factor de riesgo. Última pregunta, ahí. Sí, yo no me resisto a volver sobre el tema del alcohol, que era la primera pregunta que se hizo. Me gustó la respuesta matizada que ha dado, pero sin embargo tengo miedo a una cosa, que mañana salga en la prensa que un premio Nobel ha dicho que el alcohol no produce cáncer, con lo que nos cuesta la lucha contra el alcoholismo. Eso yo creo que es importante matizarlo. Creo que ya hay muchas personas que beben demasiado. Tenemos ejemplos frente a nosotros todo el tiempo. Hay personas que beben cantidades excesivas de alcohol. Les hace daño al cuerpo y también se convierte en un factor de riesgo para otras personas. Y creo que es bueno que haya legislación que regulen la cantidad de alcohol que uno tiene que ver. Evidentemente que tiene que ser muy pequeña antes de montarse en un coche y conducir. Pero si uno está cenando en su casa, no veo ningún problema en tomarse una o dos copas de vino. No creo que el alcohol por sí mismo, a menos que sea a muy altas dosis, que pueda tener un efecto farmacológico. Por ejemplo, si uno bebe una botella entera de whisky, se va a sentir mareado. Y esto es malo porque el hígado no puede procesarlo. El hígado es un agente detoxificador. El hígado detoxifica lo que ingerimos, no solo el alcohol, sino también el alimento, que son más problemáticos a veces que el alcohol. Pero si una persona es alcohólica y bebe enormes cantidades de alcohol todos los días, las células hepáticas se quemarán. Esto podría provocar un cáncer de hígado o podría provocar un mal funcionamiento del hígado. Que es bastante irreversible. Y también es una manera desagradable de morir. Y bueno, uno tiene que tener sentido común. Y no debe tener tanto miedo del alcohol que no pueda beber una copa de un excelente vino blanco como el gallego. Sería triste. Que no recibí guantes también. Qué bonito. Luis, no tenemos tiempo, creo. Bueno, puedes fallar después, al final, si acaso. Bueno, a ver, última pregunta, Luis Castedo, a ver, última. Good lecture. Thank you very much for coming to Santiago. Muchas gracias por venir a Santiago. ¿Está de acuerdo en que la vida solo es química?
I'm afraid I agree with that. Yes. Me temo que sí, estoy de acuerdo. Yo no soy una persona religiosa y creo que entendemos bastante de la evolución y que podemos entender cómo se ha originado la vida, cuál es la razón de la vida y cómo se puede transmitir la vida a los hijos con este material molecular. Y creo que ahora tenemos una buena comprensión de la vida y no veo ningún motivo obvio para preocuparse por otros mundos. Esto es un argumento ético y normalmente la gente dirá que sin la religión la gente se mataría unos a otros, pero yo no veo que esto suceda. De esta manera más profunda, tan profunda, pues ponemos punto final. Un aplauso para el profesor Luis Atocero.